Saludos, chicos, y bueno, vamos a hablar sobre Antoine Griezmann porque ayer ha hecho autocrítica. Ha hablado cosas bastante claras y la verdad, que un recién llegado como Griezmann hable de esta manera, preocupa. Vamos a ello. Bien, pues como sabemos, ayer el Barcelona perdió 3-1 contra el Levante de manera patética, es así, de manera clara. El Levante fue mejor y punto, y un Barça que fue incapaz de hacer nada. Y por ejemplo, Griezmann dijo muchas cosas, hizo mucha autocrítica, cosa que a mí esto me gusta. Y por ejemplo dijo, faltó concentración tras el descanso. Palabras de Griezmann. Cuando Valverde no hace autocrítica, cuando Valverde no es capaz de decir, oye, pasó esto, pasó lo otro, Griezmann, que es un recién llegado, dice, faltó concentración tras el descanso. Esto es bueno que lo diga y muy grave, ¿eh? Muy grave que un futbolista admita falta de concentración. Pero bueno, por lo menos no miente, por lo menos dice lo que hemos visto todos. Y ya está, y dice, no sé si es el problema de fútbol, de actitud o de todo, pero la realidad es que nos han marcado 3 goles en apenas 10 minutos. Y eso pasa porque hay muchos problemas de fútbol y de muchas cosas. Cuidadín al mensaje de Griezmann, ¿eh? Cuidadín. Que no sabe si es problema de fútbol, si de actitud o de todo. Pero que pasa porque hay un problema de fútbol y de muchas otras cosas. ¿A qué se refiere Griezmann? ¿Problemas de actitud? ¿Problemas de concentración? ¿Problemas de compañerismo? ¿Tácticamente? ¿De entrenador? ¿De qué? De muchas cosas, según Griezmann. Palabras que ya se asemejan y mucho a lo que dijo en su día Ter Stegen. ¿Os acordáis? Ter Stegen dijo algo muy parecido. Muy, muy parecido a lo que dijo Griezmann. Y esto preocupa. Y esto da a entender que unos futbolistas están comprometidos y otros no. Ayer, por ejemplo, Griezmann fue muy criticado. Muy criticado en redes sociales y yo no lo entendí. Vale que Griezmann no hizo un gran partido, tal, pero oyes, no hizo tampoco de los peores partidos de todos los que estaban ayer. Por ejemplo, creó 2 ocasiones más o menos por la banda izquierda. Luego, una que tuvo tras un pase de Messi. Bueno, ya son 3 acciones. Pero luego, defensivamente, lo hizo muy bien. Ayer Griezmann estaba en defensa, despejando balones, Griezmann en defensa. Ayer Griezmann corrió como el que más. Como el que más. Tuvo un sacrificio ayer, defensivamente, Griezmann bestial. Y dijo que eso gracias al Cholo Simeone, que lo aprendió con él. Y que bueno, que va a intentar ayudar al equipo como sea. Si no, es en ataque, es en defensa. ¿Cómo es posible que ayer la gente diga, ese costó 100 millones y claro, tiene que dar mucho más? ¿Ayer Griezmann de verdad se puede decir que jugó mal, mal? ¿Que no hizo lo que se esperaba más de él en ataque? Vale, pero ¿quién lo hizo? Si ayer, por ejemplo, el centro del campo fue un meme. Ayer el centro del campo del Barcelona no funcionó. Griezmann bastante hizo con provocar 2 acciones de peligro. Y lo que defendió, por lo menos corrió, por lo menos puso ganas, por lo menos despejó hasta balones. En un partido mediocre del Barcelona. Yo ayer, sinceramente, a Griezmann no lo critico. No lo critico, luego dice, hay que ir poco a poco, ya me pasó en el Atlético y me está pasando aquí. No voy a pillar la táctica en un segundo, pero estoy acostumbrado a todo eso. Vamos, sigue diciendo que paciencia con él, que acaba de llegar, que no va a pillarlo todo a la primera, pero que bueno, que lo está intentando hacer lo mejor posible. Sinceramente, ayer Griezmann defendió muchísimo y fue de los que más corrió del equipo. Solo por eso, creo que merece muy pocas críticas, ¿eh? Creo yo. Y por lo menos, pues mira, da la cara y sale y dice, pues faltó concentración después del descanso. Directo, claro, sincero. Es así. Y diciendo que el problema es de fútbol y de muchas otras cosas. Esto preocupa y esto ya lo dijo Ter Stegen hace unos días. Luego salió gente como Piqué y como que no pasa nada. Es decir, aquí hay 2 bandos, se ve claramente y se ve que es un vestuario que puede estar dividido, ¿eh? Se ve que es un vestuario que puede tener alguna grieta y un vestuario que unos parece que están corriendo, están sacrificando, se están dándolo todo y otros están cómodos y hacen lo que les da la gana. Es lo que yo veo y lo que yo percibo desde fuera y lo que estamos viendo en el terreno del juego. Y unos dan la cara y admiten lo que está pasando y otros no. En fin, vamos a ver cómo evoluciona la cosa en el Barcelona, pero de verdad, hay cosas increíbles, por lo menos ya os digo. Griezmann ayer no hizo un partidazo, pero sí hizo un partidazo de sacrificio y trabajo defensivo. Y sobre todo, me gustaron sus declaraciones. Ha sido sincero.
Y es lo mínimo que yo espero de un futbolista del Barcelona. Que cuando se pierda, dé la cara y sea sincero. Pero bueno, dejadme en los comentarios todo. Dejadme en los comentarios qué os parecen las palabras de Antoine Griezmann. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Dejadme todos los comentarios. Ya sabéis, por supuesto, dejarme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!